con uno del aeropuerto. ¿Usted se llama Rafael? Hijo mío, como un hermano, como una confianza. Ahora viene tú. ¿Cómo está usted? Muy bien, usted. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el nombre suyo, mi señor? Rafael Hernández Gutiérrez. Rafael Hernández, ¿cuántos años tiene usted, Rafael? 70 años. Ok, don Rafael, me dicen que usted tiene ¿cuántos años trabajando en el ayuntamiento? 30 y pico de años. ¿Y por qué no le han dado su pensión? Es que yo no hago ninguna diligencia. ¿Y no le han ayudado allá tampoco? No me han ayudado. ¿Dónde vive usted? Licera bajo la Javilla. ¿Y usted viene diario aquí? Diario. Menos los domingos. ¿Qué es lo que usted hace? Barrey. En la alcaldía de Santiago. ¿Y cuál es su salario? 6,000 pesos. ¿Y cómo usted se sostiene con ese dinero? Adiós, mi hija, como Dios me ayude. ¿Y qué le pide usted a ella? Yo, la pensión. Y los chelitos de la AFP, eso es lo único que yo le puedo pedir. Okay. ¿Usted sufre de algo? Hay veces me duele la espalda de tanto talla bajado, barriendo. Okay. ¿Y con quién vive usted, solo, con sus hijos? Yo vivo solo, no tengo hijos, nada más tengo una hermana y... ¿Y nada más en este parque que usted trabaja barriendo o qué? Aquí yo estaba allá en Recursos Humanos y una doña se condolió y dijo, mándemelo al parque a hacer algo, pues ya ese hombre no está apto para trabajar. Okay. Muchas gracias. Repítame su nombre. Rafael Hernández Gutiérrez. 70 años. 70 años aquí. Sí. Desde Fran Muñoz. Y no sé si usted se recordará del síndico. Sí. Que murió. Ok. Gracias, amor. Ok. Yo estoy en eso. Sí, vamos a cerrar. Sí. ¡Ey, coño! ¿Pero cómo es? Ahora me va. Ahí está bien. Mensual, eso sí. Mensual, ya yo veo poco. Me van a pegar los chavitos de la gente.